Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y ya extrañaba las matemáticas, ya me hacían falta y aquí estamos listos para Matemágicas. Joel Hernández, ¿cómo estás? Hola, Joe, muy buenos días. Pues también aquí extrañándolos muchísimo después de casi un mes fuera de la oficina por diversas Sí. actividades que tuvimos como asesores técnicos. Pues ya, regresamos por fin después de dos programas que nos tuvimos que perder. Pero estamos nuevamente con ustedes aquí tratando de compartir un poquito la poca experiencia que tenemos en esto de las matemáticas. Ya quisiera ya tener tu propia, tu poca experiencia. Ya quisiera ya tantita. Pero bueno. Y hoy estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 13. Ah, pero ¿por qué tú solita? ¿Por qué no todos? 13, porque los otros no son de la No son 13. de la 13. A ver, estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 13. Bueno, ahorita vamos a empezar Se el me hace que no han desayunado programa. y es la hora del receso. Eso. Y Sí. Anaconda ya comienza a pedir su alimento. Así que, Creo que la bella se tragó a la pequeña. Bueno, ok, una vez más. Estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 13. Ah, bueno, Vaya, ya más o despertaron. menos, más o menos. Y nos presentamos. Yo soy Daniela Torres. Ah, yo, Juan. Carlos Guadarrama. Martín Guzmán. Daniel Ibarra. Muy bien, bienvenidos, muchachos. Pues empezamos. Pero yo antes. Todos somos de ti, Pero todos tuyos. además, ¿cómo vamos a empezar así de fríos en un día como hoy? Ay, el día de la Por favor, primavera, Joe. sí, el día de la primavera. Hoy es la primavera, los desfiles. Ay, se ven lindos los niños. Ya en la secundaria ya no tienen desfiles, ya no tienen festivales. Afortunadamente. Ya no, ajá. Dicen Afortunadamente. Ya tengo a mi afortunadamente. hijita y así, trauma psicológico. Ay, no, eran lindos esos desfiles, cuando van los carros alegóricos. Entonces, ay, sí. No. Feliz día de la primavera. Y sobre todo, yo me interesa mucho por el equinoccio de primavera que se dio el día de ayer en algunos lugares de esta bella República Mexicana. Así que, pues bueno, ya es la primavera, ya es el calorcito. Tápense, pero no con suéter, no con abrigo, sino del sol, porque también ya es muy peligroso el sol en estos Así tiempos. es, hay que cubrirse. Ya ves que tuvimos precontingencia también en estos días. Entonces, pues bueno, Pues ahí vamos a estamos. empezar. Pues bien, ya que tenemos aquí a nuestros niños, pues vamos a comenzar a trabajar y a seguir con cuestiones de geometría. Adelante. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño juego. Si eres tan amable de ayudarme, vamos a darle a cada uno de estos muchachitos algunos palillos. Por favor, Joey. Y vamos a comenzar con algunos juegos con una figura fundamental en geometría. ¿Cuál es la figura básica que se puede formar en geometría? El polígono más sencillo dentro de la geometría. Un cuadrado. No, Triángulo. el triángulo. ¿Por qué es la más sencilla? Pues porque tiene tres lados. Y de ahí la siguiente, ahora sí, son los cuadriláteros. Un caso muy particular van a ser los cuadrados. Entonces vamos a comenzar ahorita con nuestras figuras. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si son tan amables, vamos a reproducir la siguiente figura ustedes con sus palillos. Porque vamos a jugar con ellos. Vamos a imaginar un poquito lo que estamos haciendo. La ventaja de utilizar palillos, compañeros maestros, es de que nos va a permitir manipularlos. Vamos a hacer esa especie como de ventanita, por favor. Vean que todavía no le doy nombre, así muy particular, porque necesitamos que ustedes vayan identificando las figuras con las que van a trabajar. Entonces, debe ser una figura por cada uno de ustedes, ¿eh? Ay, ya están en equipo. Sí, no, 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 no. A pesar de que el trabajo colaborativo es muy importante, por el momento vamos a tratar de que sea individual para que nosotros podamos tener.
¿Ya ven cómo hacía el trabajo en equipo? Es que iba a quitar la tapa. Es que quiero ver si se quita la tapa de esta. Ahí está. Ya, más fácil no puede ser. Muy bien. Entonces, yo aquí voy a tener cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué características geométricas tienen los cuadrados? A ver, ¿quién me dice una característica de los cuadrados? Cuatro lados iguales. Tiene cuatro lados iguales. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Cuatro ángulos de 90 grados. Cuatro ángulos interiores de 90 grados. Muy bien. Son las dos características fundamentales de los cuadrados. Muy bien. Vamos a iniciar. A partir de esa figura, jóvenes, quiten dos palillos para que queden dos cuadrados. Necesito que quiten dos palillos de tal manera que queden formados dos cuadrados. A ver. Deben ser cuadrados perfectos. Juan ya hizo un movimiento, sí quedan dos cuadrados, pero hay palillos que sobran. Ah, no pueden sobrar. No, no pueden sobrar. Vaya. A ver, quiten dos palillos para que me queden exactamente dos cuadrados. No pueden sobrar palillos. Estoy desarrollando su... ¿Dos palillos de cada lado? Nada más dos palillos. Del lado que guste, Joe. Háganlo, manipúlenlo. Experimenten. Vamos a ver qué pasa. Ustedes recuerden que no deben tenerle miedo al error. Del error también se aprende. A ver, Juan ya hizo un movimiento y vio que no se podía. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Joe hizo otro movimiento, pero no quedaron cuadrados. No, quedaron rectángulos. Y no quiero rectángulos, quiero... cuadrados. ¿Por qué no quieres rectángulos? ¿Por qué no quieres rectángulos? Los discrimino. Son hermosos. Son bellísimos. Son más fáciles de hacer. Pero por el momento yo quiero cuadrados. Vamos a ver, piénsenle un poquito... No, Juan, sería la misma condición, nos sobrarían palillos. Recuerden, hay que ver el todo, no nada más las partes. Vean el todo en su figura. Oh, yo sé. ¡Ah, muy bien, Juan! Muy, muy bien. Para Juan. Juan, anota y no avanza la ignorancia. Genial. No sé si por aquí pudiera la compañerita Estrella ayudarnos a tomar la imagen que se está formando. Un cuadrado adentro. Es que sucede que quedó un cuadrado en la parte de adentro. Ahí tenemos los dos cuadrados. El cuadrado del contorno... Muy bien, Juan. Y el cuadrado del interior. Yo por eso les decía, vean el todo. No vean las partes. Ustedes, ¿cuántos cuadrados habías visto? Cuatro. Solamente cuatro. ¿Y tú? También. Cinco. Tú sí habías visto cinco. ¿Tú, Dani? ¿Y qué pasó? Cinco. ¿De por qué cinco. Veíamos la posibilidad que vio Juan? Yo nunca dije que fueran cuadrados iguales. Ay, no, sí, claro. Yo dije dos cuadrados. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces vean que a veces necesitamos un poquito más de imaginación. Ok. Juan, por favor, regresa los palillos a su lugar. Claro. Claro. A ver. Uno y otro. Ahora, este fue quitando dos palillos. Los demás va a ser moviendo palillos. Al mover los palillos, no se vale encimarlos, no se vale
quedarse con ellos. Hay que volverlos a colocar en la figura. Por favor, moviendo de lugar cuatro palillos, quiero que generen tres cuadrados iguales. Muevan de lugar cuatro palillos. ¿Cuatro palillos y cuántos cuadrados? Tres cuadrados. No se pueden quedar con ninguno. No se pueden encimar. Ahí estarían encimados. Joe ya movió dos. Ya movió tres Joe. ¿Y ya pueden sobrar? No, no pueden sobrar. A mí me han dicho que los alumnos de la técnica 13 son buenísimos. Están en lo correcto. Estamos en lo correcto. Muy correcto. Vamos a ver. Y les puse el sencillo, imagínense. A ver, hay que mover de lugar cuatro palillos para formar tres cuadrados iguales. Cuatro palillos. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo quedaría? Vean la ventaja de usar los palillos. Me permite estar jugando, regresando, moviendo y demás. Sí, ya no hay que andar borrando. Exacto, esa es una gran ventaja. Que nosotros en secundaria a veces olvidamos un poquito eso. La manipulación del material concreto. Que a veces es más sencillo porque, como dice Juan, ya no tengo que estar borrando. Ajá. Vamos a ver, hay que mover de lugar cuatro palillos para que nos queden tres cuadrados iguales. Vamos, cada quien está haciendo sus movimientos, cada quien está intentándole, cada quien está luchando por encontrar un resultado que puede ser el correcto o puede estar equivocado. Aquí, al darse cuenta el alumno de que no es el resultado que él esperaba, está validando sus hipótesis. Y en un momento dado, también puede argumentar su respuesta. Veamos, veamos qué vamos haciendo. Repito, hay que mover de lugar cuatro palillos para que nos queden tres cuadrados iguales. Ahora sí tengo que ver a cada uno de los cuadrados como lo que son, como una sola unidad. ¿De acuerdo? Okay. Ahorita no jueguen con el cuadrado del contorno. Jueguen única y exclusivamente con los cuadrados pequeños. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos llegar a nuestro resultado sin que me cueste tanto trabajo? Estos son procesos mentales que nosotros tenemos que desarrollar. Son procesos que nosotros poco a poco tenemos que ir desarrollando. ¿Y si me falta un palillo después? No puedo tomar prestado. Son solamente los palillos que yo les facilité. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Es,
estamos trabajando solamente con 12 palillos. Ajá. Creo que Joey ya dio por fin con el resultado. Muy bien, Joey. Maestra, tengo 10. 10 minutos de tratar de resolver esto, Joey. A ver, hagan ustedes, muchachos. Hay que quitar 2 palillos de uno de los extremos y 2 del extremo opuesto. Son 4 palillos. Ajá. Y entonces se forman 1, 2, 3 cuadrados del mismo tamaño. ¿Cierto? ¿Hasta aquí algún comentario, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo con lo que hicimos? ¿Sí? Ok, regresemos a nuestra figura original, por favor. ¿Cómo se llama la maestra? Ana Laura García. Es que está aquí la maestra Laura García, entonces... Ah, programa dedicado para ella. Okay. Exentos del quinto bimestre, por favor. Se necesita. Mejor del sexto bimestre, ¿te parece? Depresión. Muy bien. Vean entonces que hay que tener un poquito de imaginación. Va más complicado. Pero ya vieron más o menos cuál es la tónica. Ahora, moviendo de lugar 3 palillos, formen 3 cuadrados iguales. Moviendo de lugar 3 palillos. Formen 3 cuadrados iguales. A ver, piénsenle. ¿Ya tienen la experiencia de la actividad anterior? Ya pueden comenzar a pensar de otra manera. Así. Ah, muy bien. Muy, muy bien. Aquí ya tenemos la respuesta. Ajá. ¿Nos puedes decir nuevamente cuáles son los palillos que moviste? Estos dos y este. ¿De acuerdo? Voy a utilizar el lado de uno de ellos. ¿De acuerdo? Okay. Sí. Estos dos. Y este. La base esa. Ajá. ¿Por qué complicado? ¿Por qué complicado? Probablemente porque no tengo mucha imaginación y eso me cuesta un poco de trabajo. Me cierro. Pudiera ser ese uno de los problemas que tengamos, la falta de imaginación y la falta de manipulación de material concreto. Volvamos a nuestra figura original, por favor. Más complicado todavía. Ahora, moviendo de lugar 2 palillos, deben generar 6 cuadrados, algunos de ellos de diferente tamaño. Moviendo de lugar 2 palillos, acuérdense de la figura que hicieron la primera vez. El triángulo. Acuérdense de la figura que encontró Juan. Ya sé. Muy bien. Así. Complicado, en serio. A ver. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6 cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esos 2 palillos irán ahí. Ya encontramos... ¿Los 6 cuadrados? ¿Sí? Uh-huh. Ahí sí son 6. 4 pequeñitos en el interior de un cuadrado mediano, ya serían 5, y el cuadrado del contorno. ¿De acuerdo? Va otro reto todavía más complicado, que ya no va con esta figura. Ah, ok. A ver si es cierto, ¿eh?
con 6 palillos generen 4 triángulos equiláteros. Con 6 palillos quiero 4 triángulos equiláteros. A ver, solamente 6 palillos. Juan solamente ha podido construir uno. Yo tengo uno. ¿Cuántos? Y yo quiero 4. Ah, 4. 2, 4. Con 6 palillos. Con 6 palillos. 4. Triángulos equiláteros. ¿Se pueden encimar? Claro. Perfecto. No, ya me salieron más. ¿O no? 1, 2, 3. No. No, son muchos. Sí, son muchos. Ahí no podrían ser triángulos equiláteros. Porque los palillos son menores que la diagonal del cuadrado. ¿De acuerdo? A ver. Esto, Joe, no son triángulos equiláteros. En primera, mi palillo no alcanza, le falta un pedacito. Y además, si lo pusiera yo así, estos dos lados son más pequeños que este. No es equilátero. Ese suspiro de Joe. ¿Cómo los pongo a sufrir? Ya voy a empezar con mis caras, Susi. ¿Ves? A ver, ¿cómo le haríamos? Quiero que encuentren 4 triángulos equiláteros. A ver si es posible. A ver si se puede. Yo digo que sí se puede. Si un humilde aprendiz de matemáticas como yo puede, ustedes que son expertos, pues todavía más. Vamos a ver. Si se puede, no se puede, qué hacemos, qué logramos. Yo sé que ustedes pueden. Vamos a ver. Busquen alternativas de solución. Mientras van buscándole, ¿qué característica tiene un triángulo equilátero? Tiene 3 lados iguales. Muy bien, tiene 3 lados iguales. ¿Y sus ángulos internos cómo son? Iguales también. También tiene 3 ángulos iguales. A ver, vamos por acá para que nos sigan complementando. ¿De cuánto es cada ángulo? De 60 grados cada uno. ¿Para que nos den en total? 180 grados. Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser siempre 180 grados. ¿Cuántos triángulos dijiste? 4. Me falta un polillo. Me falta un triángulo. ¿Y si nos juntamos? Ya ves, pero ese es el trabajo en equipo. Son estrategias de solución, pero no se vale compartir. Y la última pregunta sobre los triángulos equiláteros, porque sus 3 ángulos internos son iguales, también es llamado, ¿cómo? Rectángulo. No. ¿Sus 3? ¿Qué? Ustedes me dicen que es equilátero porque sus 3 lados son iguales. Y yo les digo, ¿y cómo se llama porque sus 3 ángulos internos también son iguales? Triángulo. Triángulo significa 3 ángulos, pero ahora son iguales. La palabra equilátero, ¿qué significará? Equitativamente. Equitativamente, más que equitativamente, equi significa igual. Láteros, lados, lados iguales. Y si sus ángulos son iguales, recibirá el nombre de equiángulo. Los triángulos equiláteros también son triángulos equiángulos. A ver, ¿ya salió? No con la cantidad de palillos. Es posible. Todo en matemáticas es posible. ¿Hasta que reprobemos? Hasta que reprobemos. También eso es posible. Lo importante es no desesperarse. Ojo, muchachos. Se están yendo solamente con figuras planas.
Ah, por Dios. ¿Todos los bordes tienen que estar marcados? Claro. Olvidemos el mío. Con figuras planas. Claro, pues una pirámide. Ahí está. ¿Una pirámide de qué tipo? Triangular. Una pirámide triangular. Aquí vamos a hacer un poquito más grande para que se alcance a notar. Ahí está cuatro. A ver, gracias, Joe. Aquí yo ya tengo, en lugar de palillos, uso popotes. Mi base es un triángulo. Al colocar otros tres popotes, es una pirámide y se forman tres lados más. Es una pirámide del tipo triangular. Y tengo un lado, dos lados, tres lados, que son triángulos. Y por lo tanto tengo uno, dos, tres, cuatro triángulos equiláteros. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Se pudo? Sí. Fue posible. Todo en matemáticas es posible. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario, jóvenes? ¿No? No. Ya me piqué. Todavía vamos con más. Muy bien. Ajá. Todavía vamos con más. A ver si nos alcanzan los palillos para la siguiente actividad. Y si no, tenemos hojas y tenemos lápices para lo que viene. Nos está amenazando, ¿eh? Para lo que viene. A ver, por favor, quiero que me generen un cuadrado de lado igual a la unidad con sus palillos. Un cuadrado de lado. De lado a unidad. En este caso, ¿quién va a ser la unidad de medida? El palillo, muy bien. Ahí ya lo tengo. ¿De acuerdo? Los demás quiero verlos. Quiero ver cómo lo hacen. Un cuadrado igual a la unidad. Un cuadrado de lado igual a la unidad. Ok. Cuando el lado mide una unidad, ¿cuántos cuadrados puedo formar? Cuando el lado mide una unidad, un palillo, ¿cuántos cuadrados puedo formar? Un cuadrado. Ahora quiero que el cuadrado mida dos unidades. Se van a formar más cuadraditos, no se preocupen. Dos unidades por lado. Como lo teníamos ahorita. Ajá. Fórmeme los cuadraditos también en el interior, por favor. La ventana. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuántos cuadrados se generan? Cinco. Cinco cuadrados. Muy bien. Ahora quiero que me hagan un cuadrado de tres lados de unidad por lado. Déjenla como estaba. Nada más agreguen el lado que hace falta. Vamos a ver qué pasa. Ya vieron que no está tan complicado. A ver. Hay que terminar el cuadrado. Pónganle los palillos que sean suficientes. A ver, ¿cuántos cuadrados se forman ahí? 10. Es que agregaron más. No, ¿por qué? Yo no dije número de palillos, dije que quería un cuadrado con tres unidades por lado. La cuadrícula está bien. Vamos a ver. Entonces también podemos hacer esto. No, en este caso no. Quiero que los cuadrados queden del mismo tamaño. A ver, ¿cómo estuvo?
¿Cuántos cuadrados hay en esa figura? Aquí en la que yo tengo, 10. ¿Nada más habrá 10? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. A ver. 12, 13, 14, 15, 14. Si suman las mismas unidades, solo hay uno. ¿Cuántos cuadrados hay? 11. Yo pregunté cuántos cuadrados hay, no di medidas. Ah, ok. Yo pregunté cuántos cuadrados hay. Ok, ya ve. Es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 13. 14. Hay 14 cuadrados. Ajá. Ayuela veo con cara de no sé por qué 14. ¿Cuántos cuadrados hay chiquitos? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los estoy contando uno por uno, de uno por lado. ¿Cuántos hay de dos por lado? 1 y 2. 4. Porque. Bueno. Porque se cuentan los dos. Por eso. ¿Sí estamos de acuerdo que sí, son 4? Sí, sí, sí. Entonces, sí. 9 y 4 ya son 13. ¿Y el grandote? 14. 14. Okay. Muy bien. Ahora, a ver si cabe en la mesa de 4 palillos por lado. Váyanle agregando. Si ya no nos alcanzan los palillos, entonces yo nos comparte, o pueden hacerlo ya ahora sí por vinas, para que vayan viendo y me digan cuántos cuadrados saldrán si tengo 4 palillos por lado. Dani, ¿qué es eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Y de ahora de tres lados? Espera, de tres lados. 23, 26, 24, 25, 26. ¿26? No sé, yo pregunto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿25? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 19, 24, 20, 25, puede ser este, 25, 26, 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 4 por 4, 16, 17, a ver, esos son de 1, 25, ¿Y les y contaron los de tres? Sí. Sí. A ver, sí. El de afuera uno. Ajá. Y luego son 16. Si vamos al revés, empezando desde los más pequeños. Ok. ¿Cuántos pequeñitos hay? 16. 16 de uno. Ahora de dos. 17. 16, 17, 18, 19, 20. 21. ¿Qué?21, 22, 23, 24, 25. Ajá. Estos muchachos se llaman problemas de configuración. Ese es el, como nosotros los matemáticos lo conocemos. Y el problema es poderlos visualizar. Y si yo les dijera, ¿cuántos cuadrados hay si mide 10 palillos por lado? Ya está más complicado. Habría que usar un modelo matemático
una fórmula para llegar al resultado. Vamos a ver si son 70. Pero quiero que vean un poquito el pizarrón, porque ahí están los resultados que ustedes fueron obteniendo. Vean la relación que hay entre este y este, y acuérdense de la figura que formé. Este resultado, ¿de dónde pudo haber salido? A partir del número de lados. Y pensando en el nombre de la figura, que también es una operación. ¿De la unidad? ¿Cómo, perdón? Con un lado salió un cuadradito. Ustedes lo hicieron. Mencionaste la unidad, ¿no? Mencionaste la unidad. De la unidad. La medida del lado, pues. Esta es la medida del lado. Un centímetro. Un centímetro. Si mi cuadradito mide un centímetro por lado, entonces uno al cuadrado. ¿El 5 cómo saldrá? ¿Cómo, perdón? 5. 5 al cuadrado es 25. 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado más 1. Más 1 al cuadrado. Cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí visualizamos ya cómo estoy sacando la fórmula? ¿Cómo saldrá el 14? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. A ver si es cierto. 3, 9, 10, 11, 12, 13, más 5, 9, 10, 11, 14, 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
375 cuadritos en total, obviamente de 10 tamaños diferentes. ¿De acuerdo? Ok, vamos a cambiar por otra figura geométrica. Ahora sí estuvo fácil, ¿verdad? Pero ¿qué tal al inicio? Ah, es que es diferente. Muy bien, ahora vamos con triángulos. Por favor, quiero un triángulo equilátero de una unidad por lado. Ahí está. Esto ya no está tan complicado, ¿verdad? Ya después de lo que aprendimos, ya vimos que es muy, muy sencillo esto. Ok, entonces, si tengo una unidad por lado, ¿cuántos triángulos salen? Uno. Lo voy a ir anotando aquí, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, con dos unidades por lado. Y ahorita hago la pregunta. El triangulito va a quedar hacia abajo. Ajá. Más abierto. No olviden hacer los triángulos en medio. Recuerden que aquí voy a triangular. No es cierto. Llenarlo de triángulos. Llenarlo de triángulos, muy bien. Juan ya lo hizo muy bien, por acá también. Aquí ya lo tengo también bien hechecito. La pregunta es, ¿cuántos triángulos pequeños? Solamente quiero los triángulos pequeños. ¿Hay? Cuatro. Ahí. Cuatro. En este caso voy a tener cuatro. Igual que en el otro. Ahora quiero, por favor, con tres unidades por lado. ¿Cuántos triangulitos pequeños se van a formar? Nueve triángulos pequeños. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, son nueve, ¿verdad? Ah, no me creían. No, sí, sí le creía. Pero necesito que todos lo demuestren. ¿Ah? ¿Sale? Ahora, con cuatro triángulos pequeños, perdón, con cuatro lados, ¿cuántos triángulos pequeños se van a formar? Alguien que me diga cuántos. ¿Cuántos cree que vayan a salir antes de hacerlo? A ver, ¿quién? ¿Nadie? 16. ¿Cuántos? 16. ¿Por qué? Porque se está multiplicando por sí mismo al cuadrado. No. Se eleva al cuadrado el número de lados. A ver si es cierto. Acabo de predecir un posible resultado. Dios. Habrá que tratar de demostrarlo para validar mi argumento. Guadarrama estaba en lo correcto, dice Juan. Vamos a ver si es cierto. Ya está haciendo la otra. Pero mi análisis no nada más llega hasta ahí. Ahorita vamos a hacer otro pequeño análisis. Ya por aquí el compañero Guadarrama encontró una formulita para saber el resultado. Guadarrama dijo que hay que multiplicarse por sí mismo. ¿Qué operación implica multiplicación por sí mismo? Potencia. A ver, ¿quién? ¿Cuál? Potencias. Potencias. ¿Qué potencia? Al cuadrado. Potencia 2. Entonces será esto el resultado de 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado,
4 al cuadrado. Pero solo estamos contando los pequeños. Solamente estamos contando los pequeños. Ese es mi análisis. Ojo, vean por favor el triángulo que tiene dos niveles. La parte de arriba, la cúspide. ¿Cuántos triángulos hay en la base de esta cúspide? Dos. ¿No? Cuatro. ¿En la base solamente? Tres. Uno, dos, tres. ¿Será tres más? Más uno. Tres más uno. Ojo, aquí voy a hacer un análisis interesante. Tres más uno. Vayan al triángulo del siguiente nivel. ¿Cómo quedaría la suma? No, no. ¿Cuánto más cuánto más cuánto? Cuatro. Cinco más cuatro. Cinco más. Cinco más tres. Más uno. Más uno. ¿Cierto? Y vamos con el último nivel que construimos. Siete más cinco. Siete. O sea que no tenemos que deshacer toda la más cinco. Tres. Más uno. El otro va a ser 9 más 7 más 3 más 1. Pero vean algo. 3 y 1. ¿Qué tipo de números son? ¿Perdón? Primos. Impares. Aparte de primos. El 1 no es primo. 3 y 1 son números impares. 5, 3 y 1, ¿qué son? Impares. 7, 5, 3 y 1, ¿qué son? Impares. Acabamos de encontrar una formulita para sumar a los números impares. Vean, si yo sumo los números impares en el cuarto nivel, su resultado no es otra cosa más que el nivel al cuadrado. Es decir, si yo hiciera la suma hasta el nivel 7 va a ser 49, que es el resultado de sumar de multiplicar 7 por 7. 7 por 7, pero además de sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Vamos a ver, 2, 4, 6 más 13. 13. La suma de los 7 primeros números impares me va a dar como resultado 49. ¿Cómo ven eso, muchachos? Brujería, ¿no es cierto? ¿Sí? Más que brujería, matemágicas. Claro, la magia. Así se llama este programa, matemáticas. A ver, ¿qué comentarios tenemos por aquí? Bueno, es muy divertida e interesante y en los triángulos pudimos ver que, no sé, la fórmula es muy chistosa. En la otra teníamos que multiplicar el cuadrado y sumar la otra, ¿verdad? Ajá. No, sí, sumar todos para ir sacando. Sumar los cuadrados. A ver, espere. No, en los cuadrados solo era multiplicar, elevarlo al cuadrado y en este se tienen que sumar los... impares. Ajá. Bueno, pero algo así, ¿no? En los cuadrados había que sumar las potencias 2 de cada uno de los números. Bueno, sí. Ah, también nos dimos cuenta que nada sale porque sí. O sea, todo tiene una base, o sea, nada se lo sacan de la manga. Uno cuando está en la clase normal dice, este profesor ya se inventó esto o aquello, pero pues aquí estamos demostrando que todo tiene un porqué, una raíz. Así es. Recuerden que todo en matemáticas es demostrable. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Se quedaron impactados? ¿No entendieron? ¿Qué sucedió? A ver, ¿alguien más? Pues al principio se me hacía muy complicado hacer los cuadrados. Porque, bueno, pensaba que no iba a ser posible y me cerraba esa posibilidad. Entonces ya después, moviendo y teniendo más imaginación, pudieron salir. Y me pareció muy interesante esta fórmula porque no me lo esperaba que impares fueran cuadrados y eso. Así es, la suma de impares, su resultado es un número al cuadrado.
Muy bien, una buena análisis, una buena conclusión. ¿Algo más, los otros dos compañeritos? Ah, bueno, pues también como que vimos que no es necesario armar todas las figurotas para sacar el número de triángulos o cuadrados que tengan, sino que con la fórmula ya es más fácil simplemente ver cuántos tiene y no tener que complicarnos tanto. A esto en matemáticas le llamamos sucesiones. Armamos una sucesión. Dani, un último comentario. Bueno, pues que también hay que ver que para todo hay como una fórmula más simple para, en vez de hacer todo el procedimiento, y ahora nada más sacas con la fórmula y ya. Una generalización. Ajá. Pues muchachos, espero que les haya sido atractiva esta actividad. Espero que haya sido un poquito novedosa. Y sobre todo eso, que se den cuenta que en matemáticas todo es comprobable. Nada sale por azar. Y si se llega a un resultado de manera azarosa, habrá que demostrarlo. Recuerden que por algo los resultados se dan en matemáticas. Y matemática es una ciencia exacta. Joe, tu comentario. Pues muchas gracias, Joel. Y bueno, lo que estoy... yo llevo ventaja sobre ellos de que ya tengo desde que inició el programa. Entonces, dice que... Esa es ventaja, pero lo que siempre es observar y observar, porque eso del principio, a ver, con un, muevan dos palillos, cambia de lugar, a mí me sigue fallando, lo confieso todavía mucho, pero tengo buen maestro de matemáticas. Gracias. Muy bien. Al contrario, Joey, gracias a ustedes por la disposición al trabajo, espero que esta experiencia haya sido grata y que algún día... alguien recuerde con cariño esta sesión en donde aprendieron, espero yo, un poquito del porqué de las matemáticas. Recuerden lo que les dije hace rato, la matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. ¿Nos vamos, Joy? Nos vamos, pues muchas gracias, porque ya llegó Alberto Ábrego aquí. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Con Ventanas de México? El Distrito Federal. Sí, que imagínate, los bailes de aquí. Perfecto. Pues muchachos, muchas gracias. Gracias por todo. Estamos en DGES TV, porque DGES TV. TV aprendiendo. Muchas gracias.